Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, El Lante Erudito, mi habitación, vuestro hogar a partir de hoy y para cada vez que queráis entrar, rincón de todas las mentes inquietas del universo friki. En este segundo vídeo de hoy también vamos a dedicarlo a un especial 30 aniversario de otra película de culto entre el universo friki, que no es nada más y nada menos que la segunda parte de una trilogía muy especial de los años 80, titulada Regreso al Futuro, parte 2. Sí, podéis reíros si queréis de esta edición en DVD, que la tengo desde el año 2003, a día de hoy ya nadie apenas tiene DVDs, ya nadie apenas usa DVDs, todo el mundo usa Blu-ray, todo el mundo usa descargas digitales o visualización de películas mediante páginas o aplicaciones online, pero yo guardo mi edición especial de 2003 de Regreso al Futuro en DVD como oro en paño. Regreso al Futuro 2, realizada en 1989 por el director Robert Zemeckis, producida por el gran Steven Spielberg y escrita su historia, su guión por el gran Bob Gale. Continúa la historia donde se quedó Regreso al Futuro en 1985, con Marty McFly tras volver de 1955 y habiendo arreglado lo que él mismo había provocado, que sus padres casi no llegan a conocerse y él, como casi en todo este tipo de comedias sobre viajes en el tiempo, llega a punto de no nacer. Poco tiempo después de regresar a su época, el 26 de octubre de 1985, donde al volver ve que sus parejas de padres son triunfadores y Biff Tannen es un perdedor limpiacoches, Marty McFly está a punto de reunirse con su novia, pero les interrumpe Doc Brown, que llega de repente con el DeLorean, y les dice que deben regresar. ¿Pero dónde? Dice Marty, regresar al futuro. Concretamente al lejano futuro, que ya es pretérito, del 21 de octubre de 2015 a las 4 y 20 de la tarde. Tras cargar el DeLorean con basura en el reactor de Mister Fusión y ya no con plutonio, tras una conversión que hizo Doc en el futuro, el DeLorean activa sus aeroruedas y, tras la frase mítica de Doc Brown, que a donde vamos no necesitamos carreteras, el DeLorean despega bajo la sospechosa mirada de un Biftanen asombrado, diciendo un DeLorean que vuela. El DeLorean despega de 1985 y salta 30 años al futuro al 2015. Un 2015 que, por desgracia para muchos fans en esa época, no se ha cumplido la mayoría de las predicciones que decía, como coches voladores, patines voladores, pero sí en otras muchas cosas sí cumplieron algunas de las tecnologías que aparecen como sellar con el pulgar abrir puertas con el pulgar, gafas de realidad virtual, pantallas de tela como los proyectores actuales y otras tantas tecnologías de las que podemos hablar a continuación. La película es bastante divertida, es para mí la mejor de las tres, por el hecho de que viajan a algo que en ese momento se, se conocía como el lejano futuro de 30 años más adelante, aunque mmm, actualmente ya hemos pasado cuatro años más y no se ha cumplido nada de lo que dice, a la mitad de las cosas. Y el argumento de Regreso al Futuro 2 es el siguiente. Eh, Doc Brown, viajando al futuro para ver los adelantos que la ciencia le iba a proporcionar, descubre que el hijo de Marty McFly, Marty McFly Jr., iba a aceptar un encargo de parte de Griftanen, el nieto de Griff Tannen y se iba a convertir en un eh, estúpido por participar en un robo del que él solo saldría perjudicado y sería encarcelado en prisión de por vida. Lo cual haría que la familia de Marty McFly entrara en un círculo vicioso de, como se dice, estupidez humana de por vida, siendo su vida tirada por el desagüe. Lo que intenta Doc es ir retrocediendo en el tiempo hasta esa fecha, la fecha en la que Griff le propone a Marty McFly Jr. la proposición del robo, y hacer que Marty se pase por su propio hijo, ya que el parecido es idéntico, y le diga a Griff que no. Podéis ver el, la escena, que es bastante buena. En 3, 2, 1, dentro. Perfecto, eres la viva imagen de tu futuro hijo. ¿Qué? Ayúdame, dejaremos ahí a Jennifer. ¿Qué he de hacer? Cógela por los pies. Bueno, ¿y ahora qué? Dentro de dos minutos doblarás la esquina y entrarás en el café de los 80. ¿De los 80? Es un lugar de moda retro, pero muy mal reproducido. Entra y pide una Pepsi. Toma 50 pavos. Espera hasta que entre un tal Griff. Griff, ¿eh? Verás. Te preguntará por lo de esta noche. ¿Te apuntas o pasas? Tú le responderás que pasas. Diga lo que diga, ocurra lo que ocurra. Di que no te interesa. Bien. Luego vuelve aquí y espérame. No hables con nadie. No toques nada, absolutamente nada. No entres en contacto con nadie y trata de no ver nada. No lo entiendo. Me has dicho que esto tenía que ver con mis hijos. Ve lo que le va a ocurrir a tu hijo. ¿Mi hijo? Es igual que yo. A las dos horas de la detención, Marty McFly Jr. fue juzgado, condenado y sentenciado a 15 años de cárcel. ¿A las dos horas? Los juzgados funcionan súper deprisa en el futuro, ya que no hay picapleitos. Esto sí que es fuerte. Aún hay más. Una semana después tu hija intentará sacarle de la cárcel y le caerán 20 años. ¿Mi, ¿Mi hija? Espera, ¿tengo una hija? Escúchame bien, este incidente iniciará una reacción en cadena que acabará destruyendo a toda tu familia. Hmm. Mira, Doc, la fecha. La edición de este periódico es de mañana. Precisamente por eso me he adelantado en el tiempo, para ver qué más ocurría. Luego he ido retrocediendo hasta este momento. Hemos venido para impedir que el fatal incidente llegue a producirse. ¡Diablos! ¡Llego tarde! Espera, ¿ahora dónde vas? A interceptar a Marty Jr. para que ocupe su lugar. Tú ve al café de los 80. Espera un tal Griff y dile que no. Como ves, eh. Mmm... No puedo poneros mucho el vídeo entero porque no lo he encontrado entero, pero básicamente los que habéis visto la película sabéis cómo termina todo. Eh, um, Griff acaba en, estrellándose con su aeropatismo motorizado en la comisaría de policía, el periódico cambia y todo se salva. Sin embargo, lo que Marty no sabe es que cuando su otro yo del futuro llega a casa e intenta realizar un trapicheo con su amigo Nidas, que nosotros que uno de los cantantes de rojo Chili Peppers, es despedido y su futuro es tirado por el retrete, como al final vaticinaba Doc. Lo que no sabe es que eh, hay una famosa escena cuando Marty decide comprar un almanaque deportivo con los resultados de las apuestas deportivas de toda la mitad del siglo XX, del 50 al 2000, Doc lo descubre y tira ese almanaque a la basura. Pero como el viejo Biff, Ve el de volador Volador 30 años después de haberlo visto despegar a la salida de la casa de, de, de Marty McFly, decide coger el almanaque y usarlo para viajar al pasado de la máquina del tiempo que descubre que Doc tiene. Se entrega el almanaque a sí mismo en los años 50 y cuando Marty, Doc y Jennifer regresan al, al año al año 1985 regresan a una realidad alterna donde vive su despiadado, rico, ha matado al padre de Marty y se ha casado con su madre. A él supuestamente lo han cerrado en un, en un reformatorio, pero él aparece y intenta decirle dónde consiguió toda esa fortuna, de la cual se sabe que es de ese almanaque, pero no se sabe en qué fecha exacta se lo dio. Así que intenta preguntárselo, pero... Eh, Biftanen, del 85 Alternativa ya estaba sobre aviso porque se lo dijo su propio yo del 2015. Dice: Algún día llegará un científico loco, un chaval, y te preguntará sobre la hermana. Que entonces ya sabes lo que tienes que hacer. En ese momento saca una pistola, apunta a Marty y le dispara, pero Marty consigue escapar. Y a bordo del Delorean regresan al 12 de noviembre de 1955, el momento en el que el Marty de la primera película regresa al pasado para atrascar el rayo del Delorean. Aquí es cuando. Consiguen, tras muchos esfuerzos, peleas y una lucha y unas persecuciones muy graciosas, quitarle el almanaque a Biff y quemarlo. De nuevo, Biff se estrella por segunda vez en un camión de estiércol, parece que es el sino de este desgraciado, y queman el DeLorean. Pero, de un relámpago, el DeLorean y Doc viajan al pasado, a 1885, y justo en ese momento, la compañía de Western Union llega al punto donde está Marty. Exhausto y recibo una carta diciendo que, Mar eh, diciendo de Doc que está bien en el lejano oeste. La película, bastante buena, es para mí, como he dicho, la mejor de las tres, aunque la trilogía entera es espectacular. Eh, la verdad es que Robert Zemeckis es uno de los mejores eh, directores de la historia y apoyado por el gran Steven Spielberg hicieron una obra maestra. Como anécdota, deciros que en principio. La máquina del tiempo quería construirse sobre una nevera, pero se pensaron las consecuencias de dicha posibilidad, de que muchos niños intentaran meterse en las neveras de sus casas para hacer viajes en el tiempo y que pudieran quedarse atrapados y poder tener mmm, consecuencias catastróficas. Así que se pensó en un vehículo. ¿Y qué mejor vehículo que un Delorean, construido por John Delorean en su propia compañía, el DMC-12, que tal y como dice la primera escena de la primera película, si vas a intentar viajar... En el tiempo hazlo con estilo. Además, la carrocería de acero inoxidable permite la dispersión del flujo, ¿no? Lo que hace que el viaje en el tiempo sea más permisivo. Y bueno, esta edición de 2003 puede que ya haya quedado anticuada, pero es la que más me gusta porque lo bueno es que si la abres y la extiendes a modo de tríptico, ya está viejecita, la verdad. Estoy las tres películas. La tercera, la segunda, de la que esos 30 años de y la primera, ves? Y se ven los discos y detrás se ven los carteles. Eh, una, otra anécdota es que cuando se realizó el cartel de la tercera, en principio iban a estar Marty y Docs nada más. Pero claro, se dijo: si sí, en la primera película solo ponemos a un personaje, en la segunda dos, pues la tercera hay que poner tres, y pusieron al personaje de Clara. Bien, deciros que regreso al futuro como tecnología conjunta, ¿vale? Aunque este especial vaya dedicado solo a la segunda, que es la que cumple 30 años del 81 al 2019. Es una saga de ciencia ficción y de humor muy eh, buena. Tiene momentos de humor muy especiales, momentos de drama, momentos de acción. Pero no deja de ser esa típica película de ciencia ficción de ver un fin de semana por la tarde, un fin de semana por la noche, con tus amigos, tú solo, con tu familia, con un par de de refrescos con un par de palmitas y que todo fan debe tener. Yo, por cuestiones de, de poca movilidad en mi habitación, porque tengo ya todo tan, tan copado de sitio, no puedo sacarlo, tengo una réplica del L'Elora en escala 1.18 de la segunda y de escala 94 de la, de la tercera, con los neumáticos del coche antiguo y con el, la caja de circuitos encima. Pero puede que en una serie de fotos o vídeos más adelante os lo enseñe. Así que ya sabéis. A dónde vamos? No necesitamos carreteras. Hasta otra y disfrutar de Regreso al Futuro 3, que cumple este año 30 años. Por los 30 más y sigamos viajando en el tiempo. En este nuevo vídeo de notas a pie de página otra vez me ha vuelto a pasar, dedicado esta vez al 30 aniversario de Regreso al Futuro 2. Voy a centrarme en qué cosas relacionadas a la tecnología se cumplieron, qué predicciones relacionadas a la tecnología se cumplieron de regreso al futuro en nuestra actualidad y qué cosas no se han cumplido. Vamos a empezar con qué cosas no se han cumplido. Evidentemente no se han cumplido los coches voladores con aeroconversión, las famosas aeroruedas, no se han cumplido los aeropatines. Eh, no se han cumplido eh, eh, ese famoso microondas Mitsubishi que te coge una pizza así de pequeñita y te la hidrata en 30 segundos y te la pone del tamaño grande como se comen ahora eh, pero lo que sí se ha cumplido entre otras cosas son que puedas pagar eh, en un comercio usando tu huella dactilar como se ve a ese hombre que dice Págame, eh, dactiléame tres pavos para una colecta que se ve a ese, ese viejo con una máquina que le pones tu huella dactilar y te y te quita dinero de tu cuenta. O cuando viv tan en anciano, va al barrio donde vive la familia McFly en el taxi y el taxista le cobra con una máquina donde pone su huella dactilar y le quita dinero. Eso sí existe, bueno, más o menos así. Eh, también existe un sistema de igualdad dactilar para abrir la puerta de las casas o para identificar a la gente. También existe ese, esas gafas que lleva tanto eh, el hijo y la hija de Marty McFly, que por cierto la hija se interpreta igual que el hijo por Michael J. Fox. Es curioso, ¿verdad? Que le sirven para llamar y para ver películas a la vez. No sé si están no sé si se inspira actualmente el famoso Google Glass que no, no ha pasado muy desapercibido en el mercado o las o las gafas estas de las las Uber, las gafas de realidad virtual también existe lo que se ve que se ve roto porque el, no lo arregló el técnico porque lo llamó gallina Marty McFly que es una especie como de como de sábana que la tira así que son los típicos proyectores que las típicas cortinas que las bajas y proyectas con el cañón con el proyector y se ve en la tele vale lo típico eso sí se ve eh, también muchas cosas no de hecho eh, hay una cosa muy curiosa que lo que se ve en la, los, el tiburón holográfico a lo mejor a esa calidad no se, no se, no se, no se ha cumplido pero tecnología holográfica sí existe a la, a la calidad que se ve el tiburón saliendo del, de la, del cine y haciendo como que le come el cuerpo a Marty McFly a lo mejor eso no se ha cumplido pero sin embargo, hay una cosa muy curiosa que se comentaba mucho por internet en su momento y es que... Eh, eh, el, el, el anuncio de que los caps ganan la liga y el anciano al que Marty le, le, el anciano al que Marty, al que le pide a Marty que le, le, da, le haga un nativo con esa máquina de poner el pulgar y cobrar el dinero. Le dice ojalá, tuviera, ojalá pudiera viajar a una máquina del tiempo para para poder apostar y ganarle y poder apostar dinero y no sé no sé cuánto ¿no? que es lo que le da la idea a Marty de comprar en la tienda de recuerdos del pasado ese manáque de puertas deportivas para viajar al pasado, ganar dinero, que Doc se la quita, la coge el Biff cuando se entera que, que lo que tiene Doc es una máquina del tiempo y será a sí mismo en los cincuenta. Supuestamente ese hecho ocurrió de verdad, es decir, ellos Pusieron ese resultado en la película a los guionistas y luego en, ese, en el momento del, del 2015 ocurrió ese, ese hecho de verdad. O sea, es una especie como de adivinanza. Y otra cosa curiosa, y ya termino este, este vídeo a pie de página, esta nota a pie de página, decir que eh, el personaje de Biff Tannen de la realidad alternativa, ese que es un rico magnate del petróleo despiadado, que se ha casado con la madre de Marty tras matar al padre y todo eso, ese Biff Tannen. Se inspiró, se inspiró en Donald Trump, en la época del Donald Trump actual. Es como si hubieran tenido una serie de visiones los guionistas en varios aspectos y lo hubieran cumplido. ¿no? Bueno, es, es curioso, ¿no? Porque tú te, te ves la película y dices, es verdad, ¿no? Y bueno, dicho esto, pues ya, espero ya que sea este último vídeo que haga, pero... Espero que me perdonéis porque a veces con los nervios de querer hacer un buen vídeo, ¿vale? Con los nervios de querer hacer un buen vídeo, pues acabo obviando cosas en el vídeo principal y tengo que hacer este pequeño vídeo anexo que como yo lo he titulado son notas a pie de página. Así que buenas noches y hasta otra.